Uno de los principales sectores del país es el turismo, ya que genera 9% del PIB y genera 7.5 millones de empleos. Pero además es un gran motor para el crecimiento y desarrollo de las poblaciones locales. Sin embargo, el mayor flujo de turistas a una región incrementa el uso de los servicios públicos. Esto en algunas ocasiones genera que la capacidad municipal para proveer servicios de transporte, alumbrado, tratamiento de residuos sólidos urbanos, etcétera, sea rebasado. Con esta consideración y teniendo como hipótesis que la llegada de turistas incrementa el gasto en servicios generales, realizamos un análisis de datos para ver cuál es el impacto en el gasto en servicios públicos respecto a el flujo de turistas y al incremento de la población local. Los resultados muestran que el incremento anual de la población repercute en un incremento del 0.33% del gasto. Sin embargo, el flujo de turistas hace que este gasto se incremente en 3%. Si bien estos datos muestran que la hipótesis inicial es correcta, existen elementos que permiten argumentar que la federación o los estados no deben financiar o subsidiar este gasto, en especial por dos razones. La primera es que el 70% del presupuesto municipal proviene de las transferencias estatales y municipales. Y la segunda es por el alto grado de endeudamiento municipal, además de la opacidad y la falta de transparencia de estos recursos. Por esta razón, elaboramos otro análisis de datos en donde obtuvimos la cifra de que por cada 100 pesos que se invierten en obra pública, la deuda municipal se incrementa en 49 pesos. Sin embargo, por cada 100 pesos que se invierten o que se destinan al pago de servicios personales, la deuda también se incrementa en 44 pesos. Esto quiere decir que a mayor nivel de endeudamiento, mayor es el flujo de efectivo que se destina al pago de sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos. Por esta razón, en IMCO proponemos que los ayuntamientos utilicen la facultad constitucional para imponer cargas tributarias al turismo. Esto con el objetivo de incrementar la recaudación local e invertir en la infraestructura necesaria para ofrecer mejores servicios. Esto en beneficio de los turistas, pero también de la población local.